Así es, muchas gracias, compañeros. Me acompaña Luis Cerrato de las Enfermeras Auxiliares de Honduras. Y es que es muy importante mencionar que actualmente hay un conflicto entre el gobierno y este sector debido a que hay cosas que todavía no están 100% en acuerdo. ¿Es así? ¿Cuáles son las exigencias que ustedes han planteado al sector? Bueno, nosotros lo que le estamos planteando al gobierno es que no puede quedar nuestro gremio excluido de reajuste salarial 2020 y de reajuste salarial 2021. En este momento se ha llegado a un acuerdo con otras organizaciones, las cuales han exigido que, como a nosotros se nos dio un bono el año pasado, que a causa de eso no se nos tome en cuenta en el reajuste salarial. Nosotros creemos que las autoridades son responsables, que el bono que dio el gobierno, exclusivamente el presidente de la República a través de sus ministros a nuestro gremio, fue por la labor que se hace, porque el 2020 ya se sabía que iba a ser el año internacional de enfermería, y es algo que muy bien ganado lo tiene nuestro gremio. Nosotros consideramos que si no se da el reajuste salarial en la próxima semana, que es cuando vamos ya prácticamente a la tercera reunión con las autoridades, tendremos que atender el llamado de nuestras bases, que nos están exigiendo ir a asambleas informativas a partir de las 6 de la mañana del siguiente día. Esto, en base a este bono, que ¿de cuánto fue lo que a ustedes se les brindó en aquel tiempo, en aquel momento? Y de igual forma, que este reajuste salarial que ustedes están exigiendo es superior a los 1,000 lempiras. El reajuste salarial de nosotros partimos de lo que ya se les dio a las organizaciones, que anda en 1,100 lempiras para este 2020 y 900 para el año 2021, con el cual tampoco estamos de acuerdo, porque nosotros creemos que el costo de la vida cada año es más alto. La canasta básica, no hay un año donde ha bajado, sino que ha subido. ¿El bono de cuánto fue en aquel momento? El bono en aquel momento fue de 13,000 lempiras, sí, pero todavía ni siquiera se ha ejecutado, sino que se quedó de que iba a ser en dos partes, más que todo para el Día de la Enfermera. Muchas gracias, Luis Cerrato, representante de las enfermeras y enfermeros auxiliares de Honduras, donde han llamado a asambleas informativas para el próximo lunes, luego de que no se les ha cumplido con su reajuste salarial. En cámara de Allen Velázquez, les informó Nirvana Velázquez.